Good night. Hello, everyone. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Hello, hello, everyone. Good to see you. See you too. Okay, remember, if you're going to have your cameras on, las cámaras encendidas, full name. Yes. Okay, thank you. I think we're going to start. Vamos a comenzar. I'm going to take lists right now. Remember, if you're listening to your names, say present. Adrián. Ana Marisol. Present. Thank you. Auri. Here. Teacher. Ajá. Al parecer mi compañera Auri no va a poder conectarse porque tiene un poquito mal de salud al papá. Oh, okay, okay, no problem. Thank you, Javier. Okay. Then we have Claudia, Carolina. Here, Cristina. Present. Thank you. Edwin. Present. Elisa. Presente. Thank you. Felix. Present. Thank you. Georgina. Present. Thank you. Henry. Present, teacher. Thank you. Herbert. Javier. Present, teacher. Thank you. Jesús Antonio. Okay. José Alberto. Present. Thank you. Luis David Calero. Present. Thank you. Manuel Antonio. Present, teacher. Thank you. Marlene Nicole. Present. Thank you. Verónica del Carmen. Present. Thank you. Wilfredo. Present. And Yesenia. Okay, so we're going to start. So, good night, everyone. Good to see you back. Bienvenidos. Welcome to the second class. Okay, who wants to tell me what did we learn yesterday? ¿Qué aprendimos ayer? Uh-huh. Subject. Subjects. Thank you, Manuel. What else? Occupation. I'm sorry, Marlene. Occupation. Occupations, very good. Okay, what else? Pronombres. Okay. Yes, very good. Okay, nice. All right, so every tense has affirmative and negative. Todos tienen afirmativo, negativo, y hay otra cosa más que vamos a aprender ahora, okay? So, but before we start, antes de que comencemos, I want you to create a sentence using the affirmative form of the verb to be, para ver si todavía se acuerdan, okay? In the chat. Una oración en afirmativo del verb to be, con el verb to be. Puede ser any subject, any occupation. I am a student. I am a student. That could be one. Okay. She's a singer. I am a teacher. Uh-huh. I am a teacher. I am a teacher. Okay. I am a doctor. I am a doctor. Very good. Thank you. What else? He's a supervisor, dice Marisol. Very good. ¿Quién más? Who else? Okay. We are a supervisor. We are supervisors. Thank you, Felix. Nice. Okay. He is an engineer. I'm sorry, Jose? He is an engineer. He is an engineer. Very good. Nice. Okay. All right.
Wilfredo, can you make it, can you do, give me another one in negative? Verb to be negative. He is not an engineer. Okay, he's not an engineer. Very good. Georgina, another sentence in negative. He's not a nurse. Negative. En negativo. Ajá. Nurse. Ajá. Del verb to be. Ajá. I am not an engineer. I am not an engineer. Very good, Veronica. Nice. Okay. Very good. So I see that you remember, okay? So today, we're going to study yes-no questions, okay? Las preguntas de sí y no, okay? So I'm going to share my PowerPoint. Me dejan saber si la pueden ver. Let me know if you can see the screen. Yes? Yes. Yes. Okay, okay. Yes. Yes. Okay, very good, very good. Okay, so welcome. Yes. This is the activities for today. We're gonna have warm-up of occupations. We're gonna have yes-no questions and short answers, okay? Es yes-no questions, de sí y no, y también formas cortas de responderlas. Luego vamos a tener una actividad de short answers, vamos a completar el libro, y luego vamos a tener el cierre de la clase, okay? So, right now, this is the first thing that we're going to do. The warm-up occupations, okay? Sé que muchos todavía se acuerdan de los warm-up occupations. So look at the pictures. Están, vean las preguntas, perdón, the pictures, la foto. Y todos quiero que en el chat me respondan qué profesión es, okay? Las palabras van a estar así como revueltas. Así que quiero que en el chat escriban la que ustedes crean que es, okay? A continuación, ahí va. Okay. En el chat, escriban. Very good. Thank you, Luis. Thank you, Marlene, Félix, Adrián. Very good. Nice. Ana Marisol, Wilfredo, Elisa. Very good. And yes, it is correct. Teacher. Okay. So now let's check the next one. Uh-huh. Write it in the chat. Very good. You guys are very fast. Son bien rápidos. Okay, very good. Javier, Ana Marisol. Nice. Okay. Good job. Okay. Doctor. Yes. And the correct answer is doctor. Okay. The next one. Okay. What is the answer? Write it in the chat. Secretary. Very good. I'm seeing here a lot of you putting those answers. Nice. Okay. Yes. It is secretary. Nice. Good job. Okay. Nice. It is secretary. Nice. Let's go to the next one. Okay. This one. Uh-huh. Uh-huh. Very good. Yes, it's engineer. Engineer. Very good. Nice. Okay. Here we go. Engineer. Nice. The next one. Uh-huh. What is this one? Mm-hmm. Thank you, Marlene. Yes. Yes, Felix. Yes, Elisa. Okay. Yes. It is accountant. Very good. Okay. And the last one that we have for today, it is, uh-huh. Nice, very good. Good job, it is supervisor. Very good.
Nice. Okay, so we have teacher, doctor, accountant, engineer, supervisor, and ¿cuál se me olvida? Which one I'm forgetting? Uh-huh. Which one? Secretary. Secretary. Thank you very much. Yes, secretary se me olvidaba. Very good. Okay. Very good, very good. Okay, so esto solo era para calentar. Very good. So right now we're going to start with the topic of today. Okay? Yes, secretary. Thank you, Elisa. Okay. Pongan bastante atención en esto. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano ahí en el Zoom, o si no, lo pueden poner en el chat y contestamos sus preguntas. Okay? El yes, no question. Esto se le llama así porque son respuestas sí y no. Okay. Vamos a ver su forma. Very good. Okay, yes, no questions son bien simples, are the simplest types of questions. They can simply be answered by yes or no. Solo se responden, como les decía, sí o no. Y aquí tenemos un ejemplo. Dian, are you a student? Ryan contesta, yes, I am. Okay, ¿por qué aquí es are you a student? Y aquí es yes, I am. Simplemente porque si le preguntan a uno, are you a student? Entonces yo respondo, yes, I am. Yo soy. Sí, soy. Ok, por eso es que ocupamos el I am y no ocupamos yes, I are or yes, you are. Ok, porque cuando ocupamos el you es que nos referimos a alguien más. Pero en este caso, are you a student? Yes, I am. Y luego tenemos a Trian. Is Lala coming today? Maya responds, yes, she is. O puede responder como, por ejemplo, yes, Lala is. Ok, porque Lala se puede convertir en el sujeto que es she. Ok. ¿Tienen preguntas ahorita en esto? Questions? No. No? Very good. Vamos a ver la structure. Okay. ¿Cómo podemos formar yes, no questions? Very simple. Okay. Lo único que vamos a hacer es invertir el verbo to be al principio de la oración. ¿Se acuerdan? That we have the affirmative form que dice he is a doctor. En este caso vamos a cambiar el is o el verbo to be hacia el frente. Lo vamos a invertir el verb to be, el subject, y ahí formamos las oraciones. Un ejemplo, la oración afirmativa sería I am a student, pero en este caso, como queremos formar yes, no question, pongo el verbo to be al principio, luego el subject y luego el complemento. Por ejemplo, am I a student? Luego tenemos el de you, we, they, que acuérdense que ocupamos are. Are sería al principio. Are you a doctor? Are we a supervisors? Or are they supervisors? Okay, very good. Y luego tenemos el is, que es con he, she, and it, que es tercera persona. Is she a secretary? Is it a teacher? Or is he a teacher? Okay, solo se invierte el verbo to be al principio de la oración. Una cosa bien importante en el inglés is that at the end of the question, siempre tiene que llevar el signo de interrogación, o lo que nosotros llamamos en inglés question mark. ¿Ok? Ocupando ahorita las ocupaciones que vimos al principio, the occupations, pueden formular ahorita una yes, no question. Puede ser con secretary, puede ser con supervisor, engineer, teacher, doctor, accountant, y pueden ocupar cualquiera de los subjects, cualquier verbo to be. Okay. Lo pueden hacer en el chat. Uh-huh. Yes, like Manuel says, are you a secretary? Are you a supervisor? Are you a manager? Acuérdense, no olviden el question mark. Are you a truck driver? Thank you, Luis. Okay, are you a truck driver? Nice, Yesenia. Okay, nice. Is he an accountant? Very good. Are you a secretary? Are you a doctor? Nice. Are they students? Acuérdense que el they es plural, sería students en lugar de students, but very good. Okay. Are you an engineer? No olviden el question mark. Very good. Nice, 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 nice. Okay. Do you have questions? Are you a singer? Is she a secretary? Are they engineers? Very good. Nice. ¿Alguna pregunta con esto?
No. No. Okay. Voy a escoger a alguien. Let's go with Marlene. Sí. Okay, Marlene. Okay. How would you respond this? ¿Cómo respondería eso? How would you respond it? Si yo le pregunto, are you a doctor, for example? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Nice. Nice, nice, nice. Okay, very good. Thank you. Marlene, choose another person. Manuel. Okay, Manuel. Yes, teacher. Okay, Manuel. If I ask you, is he a teacher? What do you say? Yes, I am. Is he a teacher? Is he? Aquí, como ocupamos el he, no el you, ¿verdad? Entonces, okay. Is he a teacher? As a teacher, vamos a contestar, yes. Yes. He. A teacher. Yes, he me is. Me perdí. Uh-huh. Yes, it is. Okay. Me perdí, gracias. Uh-huh. But don't worry, Manuel. No se preocupe, Manuel. Okay. Ahorita yes. Solo estábamos yes. Viendo como más o menos, ok, ahorita vamos a aprender cómo responder esas preguntas, ok? So we're gonna si por favor me repite este error que acabo de cometer, por favor. No, ok. Ok, yo le pregunto, ¿is he a teacher? Y entonces usted me va a responder de dos formas, puede responder afirmativa o negativa. La afirmativa sería, yes, he is. Sí, or, okay. No, he isn't. Okay. Uh-huh. Okay. That's it. Hello? Uh-huh. Hello? Gracias. Oh, ok. Very good. Y ahorita vamos a ver cómo se responden, ok? Aquí está. Por ejemplo, si yo tengo esta pregunta, are you Carlos? Yo contesto, si soy Carlos, yes, I am. Y si no soy Carlos, no, I'm not. Ok. Is she a manager? Si ella es una manager, contesto, yes, she is. Or, no, she isn't. Ok. Y aquí tenemos la forma con contracción, or contraction, ok. Lo que llamamos ayer. Luego tenemos esta. Is he a supervisor? Yes, he is. Or, no, he isn't. Okay. Are you colleagues? Yes, we are. Si lo son. Or no, we aren't. Luego tenemos. Are they service providers? Si lo son. Yes, they are. Or no, they aren't. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. Okay. Así es como responderían. Prácticamente lo que van a hacer. Van a poner yes o no. Si dependiendo si es afirmativa o negativa. Luego van a poner el subject, y luego si es afirmativa, solo el verbo to be que corresponde al subject, o si no, en este caso, el verbo to be más el not, si es de forma negativa. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No. No, ok. No. Ahorita vamos, yo les voy a poner en el chat una pregunta, quiero que todos me la respondan en afirmativo, ¿ok? Todos van a responder de forma afirmativa, ¿ok? Por ejemplo, are you a, lo que pusieron ahí, are you a truck driver? Are you a truck driver? ¿Ok? Quiero que me lo respondan de forma afirmativa. Y ahí está el ejemplo. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Ok. No, pero todos en forma afirmativa en ahorita. Son todos afirmativos y luego vamos a con la forma negativa, ok. Because it's to practice. Nice. Nice. Yes, I am, ok. Nice. Y una de las cosas que siempre tienen que poner, ya sea si ponen yes or no, tienen que poner yes, una coma, el subject y luego el verb to be. Como por ejemplo así, yes, I am. Very good, ok. Nice. Ok, ahora le voy a hacer otra pregunta y le van a contestar de forma negativa. Are you a sales agent? Lo van a contestar de forma negativa, ok. De esta forma. No, I am not. Very good. Nice, everyone. Nice.
Okay, very good. Good job, everyone. Okay, ahora le voy a poner otra pregunta. Y le vamos, todos le vamos a responder de forma afirmativa. Okay, is she the manager? Is she the manager? Todos van a contestar de forma afirmativa. Is she the manager? Yes, she is. Okay, very good. Nice. Very good, very good. Teacher. Uh-huh. Una duda. Tell me. Cuando lo que está como entre, como paréntesis, ¿tiene alguna diferencia como no, she isn't, no, she is not? No. Con los apóstrofes, creo que se llama. Ajá. En ese es lo mismo. Sí, es lo mismo. Yo puedo, por ejemplo, puedo decir no, she isn't o no, she's not. Y las dos formas están correctas. Ah, ok. Es que yo estaba estudiando en el día y era como cuando se usa como la primera, no, she isn't, es como le da como más significado a que a uno, de que no. Ajá. Y cuando se dice no, she's not, es como le da más significado al no. O simplemente es lo mismo. Sí, simplemente son dos formas de contractar diferentes. En este caso, se puede decir, por ejemplo, no, she isn't, or no, she's not. Las dos formas están correctas. Así como, por ejemplo, el no, they aren't, or no, they are not. En mi caso, yo siempre me acostumbré a ocupar el no, they aren't. Casi no ocupo el no, they're not. Mm-hmm. Ajá. Okay. Pero no tiene ninguna diferencia. Ok. Ajá. Thank you. Ok, you're welcome. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Y ahora le van a contestar de forma negativa. Okay. Very good, very good. Okay. Nice. Nice, nice. Mm-hmm. No, she's not. Okay, very good. Nice, nice. Ahora le voy a hacer una con un hombre. Is he an engineer? De forma afirmativa. Is he an engineer? Mm-hmm. Good job. Is he an engineer? Very good. Forma afirmativa. Good job. Okay, very good, very good. Nice. Another question. Okay, ahora esa question que le voy a hacer, la pueden responder ya sea en afirmativa o negativa. Okay. Is the dog cute? Is the dog cute? Okay, very good. Thank you, Luis. Yes. Acordemos que el dog es un perro, así que vamos a ocupar el subject it. Very good. Nice. Good job, you guys. Good job. Nice. Nice, nice, nice. Okay. ¿Tienen alguna pregunta con esto? No. No? No? Everything clear? ¿Todo queda muy claro? Yes? Yes. Okay, very good, very good. Nice. Okay. So we're going to do a couple of activities right now. So just give me a moment, okay? Yes, in English. Okay, thank you.
All right. Answer the questions, okay? Todos en el chat van a estar respondiendo a estas preguntas, okay? Así que voy a estar revisando los chats, okay? Ustedes vean la picture, okay? Is he a supervisor? ¿Tiene cara de supervisor? ¿Van a responder? Okay. En este caso, la más lógica, okay? Miren cómo anda vestido. Look at how she's dressed. Y, look at, y miren que tiene bread, pan. So, sería yes or no. Okay. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Qué profesión ejerce? ¿Cuál es su occupation? Voy a poner una affirmative sentence. Ajá. Mm-hmm. Bakery man. He's a good, good. He's a bakery man. Okay, very good. Or a baker. Nice. Okay, entonces en este caso respondemos no, he isn't. Y la podemos, si en este caso es no, podemos poner la afirmativa que es he is a baker. Okay, very good. A la próxima picture. Okay. Quiero que la respondan. Are you an accountant? Yes or no? En, pónganlo ahí en el chat. Okay? Okay? Yeah, yeah. Okay. No, I am not. En ese caso, él se equivocó. But yes, sería yes, I am, because era el accountant el que estaba en la picture anterior. Very good. All right. Nice. Next one. Uy, no sale de la teacher. Perdón. Okay. Hay una equivocación. Okay. Are they doctors? Uh-huh. Are they doctors? Mm-hmm. Very good. Nice. Okay, very good job. Yes, they are. Very good. Next one. Are you colleagues? Mm-hmm. Are you colleagues? Sería. Okay. Okay, en este caso sería yes, we are, porque acuérdense que el you es cuando yo soy parte de la conversación también. Very good. Nice. Okay. Do you have questions on this? Questions? No? No. No. Okay, okay. Okay. Okay, ahora es lo que quiero. Okay, por ejemplo, aquí están un par de preguntas. Is he a teacher? Ustedes pueden responder, yes, he is. Y en ese caso, si responden de forma negativa, que es, no, he isn't, entonces tienen que dar una oración en afirmativo. Por ejemplo, aquí, is he a teacher? No, he isn't. He is an engineer. Okay. O pueden inventar la profesión. No tiene que ser una que de verdad sea. Okay. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿No? Yes. Okay. Y lo que vamos a hacer ahorita, ustedes le van a tomar screenshot. Okay. Le van a tomar screenshot y yo los voy a dividir en los grupos. Okay. Los voy a mandar a los break rooms, los voy a poner en parejas para que esta no tienen que hacerle, bueno, lo pueden hacer escrito, pero también necesito que hagan las practiquen el hacerlas, ¿ok? Hablarlo, ¿ok? Ahorita voy a hacer las parejas, voy a hacer los break rooms. Somos 19. Vamos a hacer. Ok, very good. Ok, ¿tomaron screenshots?
de la PowerPoint? Yes. Okay, okay. No, no teacher. Okay, okay. Ahorita no. le vuelvo a compartir la PowerPoint para que le puedan tomar screenshots otra vez. Okay. Ahora. Teacher, una consulta. Ajá. ¿No? Del grupo no se va a crear un grupo o algo en alguna plataforma donde de pronto alguien puede enviar la captura y les cae a todos de una. Bueno, por correo o por WhatsApp o algo así. Creo que por WhatsApp sí tienen ustedes, creo yo. Entonces, tal vez por ahí alguien que pueda tomar los screenshots y mandar las capturas. Ok. Bueno, yo no estoy ahí. Oh, ok. Entonces, si quiere al final de la clase me da su información. Y yo, bueno, los que no estén al final de la clase me pueden dar su información para poderlos agregar. Ok. Gracias. Ok. Gracias. Ok, entonces. De acuerdo. ¿Los demás ya tomaron el screenshot? ¿Sí? Ok, entonces yes. Vayan a los break rooms. Les voy a permitir yes. compartir pantalla. Ok. Vamos a tener alrededor de 5 minutos para poder completar esta actividad. Hello, Marlene, Jesús, Cristina. ¿No le cayó la invitación, Cristina? No, se me cortó el inter. Ah, ok, ok, ahorita la pongo. ¿Ahora? Hoy sí, gracias. Okay. Jesús. Hello, Jesús. Hello, Jesús. Hello. Jesús. Okay. Hello, Jesús. Okay. Yo entiendo de que habría que hacer las dos, afirmativo y negativo. Eso sería como yes it is y después no, no it is not. No it is. No it isn't, ajá. Uh-huh. Yes. Ajá, okay. Entonces sería yes, yes, ¿cómo? Yes. Yes it is. Yes it is. Ajá. Yes, no, yes it is. Y después yes, sería it is. No. No it is. No it's not. No, it is not. Y habría que hacer otra frase, ¿va? It is a ruler, por ejemplo. It is a ruler, esto es una regla. It is a ruler, it is a book. What ok. Uh-huh. Para eso, siquiera anotémosla para que cuando nos pregunte la tengamos. Ok. ¿Cuál sería la primera, entonces? Ahorita se van las dos. Sí. Entonces sería, it is not a pencil. Okay. Pero sería yes. Si es en negativa. Esa sería ya la segunda, ¿verdad? Sí. Pero yes. es cosa. Sí, tendría que ser no yes. It's not or yes it is. It is. Uh-huh. It is. Quiero ver, era it is. Solamente esas teníamos que responder, ¿verdad? Yes, only that. Did you finish? Yes. Oh, okay. Les respondieron en afirmativo y en negativo y de ahí pusieron una otra ocupando respuesta. Ajá, the affirmative.
Exacto. For example, are you a dentist? No, I'm not. I am a business executive. Okay, nice. Very good, Yesenia. Okay, very good. Okay. Creo que los demás no han terminado todavía, así que pueden practicar, hacerse las preguntas entre ustedes, ok, hablándolo. Very good. Okay. Thank you. Thank you. Ok, did you finish? ¿Terminaron? Cuando ya le ponen el sí, es que sí está poniendo, sí, ella está. No, ella no está. Herbert. Sí, sí. Tu mamá es... Está en la cocina. ¿Ah? Está en la cocina. Mamá cocinera. Cocinera. Mom in the kitchen, ajá, está en la cocina. Está en la cocina. No, está tu mamá en la cocina. Yes. Ah, okay. Ay, ¿por qué me pegas? Ajá. Y el otro es. Okay, hello, Jesús. Teacher, yo estaba trabajando con Javier, pero se me cerró Zoom y lo regresé acá cuando me cargó. ¿Con Javier? Sí, con Javier. Estaba. Ok, ahí te lo paso. Creo que era con Javier. No, yo creo que era con Félix. Sí, 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 Félix. Cierto. Perdón, perdón. Ajá, con Félix. Ahorita ya lo transfiero. Ahí está. Okay. Hello, Jesús. She's not. Hello, did you finish, Marlene? Hello, Marlene. Hello, teacher. Okay. Sorry. No, don't worry. Mi computadora se apagó, pero ahorita estoy conectándome de nuevo. Okay, ¿con qué grupo? ¿Sí? ¿Con quiénes estaba? Con Cristina. ¿Y Luis? Sí. Okay, ahí está la invitación de nuevo. Porfa, gracias. Okay. Ahí viene el teacher. Ya terminamos, ¿no? Okay. Bueno. You finish? Sí. Okay. Very finish. Good. Okay. Aquí, well, here, yes, he is. Aquí sería, are they colleagues? Miren que estoy ocupando they. No puede ser we. Okay. Yes. Uh-huh. Aquí. Uh-huh. Yes, they are. Very good. De ahí todo lo demás is good. Okay. Uh-huh. Y aquí solo la observación sería, no, I'm not, I am a doctor, ¿ok? No, I'm not. No, I'm not, ajá, porque tienen que responderla de forma como es y luego poner la oración como, I am a doctor. Ah. But very entonces, perdón, ¿cómo quedaría entonces? No, I'm not. No, I'm not, no. I am a doctor. Ok, voy a ahorrar para ponerlo bien. Y que sería como, are you a dentist? No, I'm not. O sea, no lo soy. I am a doctor. ¿Sí? Siempre la coma, ¿eh? No, are not. Coma. No, I am a doctor. No, I'm not. Punto. Porque ahí cierra esa parte de la oración y ahí abre una nueva en afirmativa. Que va a poner punto. Verbo to be en afirmativa. I am. Yes, I am a doctor.
Okay, perfect. Thank you. Gracias, teacher. Okay, welcome back, welcome back. Okay, welcome, welcome. Que casi regresan los demás en 16 segundos y vamos a responder eso, ¿ok? Okay, everyone, welcome back. Okay, ahorita voy a compartir mi pantalla. De nuevo. ¿Me pueden ver? Yes. Okay. Yes. Perdón. Okay. Voy a comenzar con las que estuvieran en el grupo 1. Verónica del Carmen. Vaya. Is it a pencil? Is it a pencil? Yes, it's not. It's a ruler. Okay. Oh, no, it's not. It's a ruler. Okay, very good. Nice, Veronica. Okay. Now, look, so you're in a room two. Cristina, is it a pencil? Hello, Cristina? Yes. La misma. La misma va a responder. Is it a pencil? Yes, it is. Okay. ¿Y la otra forma de contestarla? No. It is no, it is not. It's a pen. Oh, it is a pen. Very good. Nice. Okay. Ahora los del room 3, que sería José. Is he in the park? Yes, he is. Yes, very good. Nice, José. Okay. No, he's in the apartment. He's in the apartment. Very good. Nice, José. Okay. Ahora lo de room number 4, que son Elisa, Elisa Sandoval, la misma. Is he in the park? Yes. Yes. This. Yes, he is. Okay, very good, very good. Okay, ahora con Adrián. Are they colleagues? Pusimos. Yes, they are. Yes, they are. Very good. Okay. Ana Marisol, are they colleagues? Hello? Yes, we are. Yes, they are. Okay, porque estamos ocupando el subject they. So, así que yes, they are. But very good. Yes, they are. Good. Good. Felix, is mom in the kitchen? Is mom in the kitchen? Yes, he is. Yes? He is. She is. Yes, she is. Very good. Nice, Felix. Very good. Eliseo, is mom in the kitchen? Yes, she is. Yes, he is. Very good. Okay. This one. Henry, are you a dentist? Yes, I am. Oh, yes, I am. Very good. Okay, that's the affirmative form. Okay. Marlene, are you a dentist? No, I am not. No, I am. I am teacher.
I am a teacher. Okay, very good. Nice. Okay, are you a supervisor, Jose? Yes. Yes, what? Yes, I am. Yes, I am. Very good. And then, Herbert, are you a supervisor? No, he's not. No, he's not. Okay, very good. Okay, nice. Okay, okay. ¿Queda claro esta parte? Yes? Yes. Okay, very nice. Good. Okay, ahora yes. Vamos a ir a la próxima slide. Y aquí lo que van a tener que hacer, igual, le toman screenshot, porque los voy a poner en parejas, a que puedan, están desorganizadas las questions, okay? Entonces ustedes le van a poner de forma correcta a formar questions, okay? Para esto les voy a dar, con 5 minutos, los voy a poner ahorita con la misma pareja. Luego los voy a volver a llamar y después van a estar haciéndose, voy a ir recreando los grupos y van a irse haciendo las questions y practicándolas con diferentes personas, okay? Así que ahorita los voy a transferir, acepten la invitación con los mismos grupos, okay? Tomen el screenshot. Tomen el screenshot antes de irse. Okay. Oh, perdón. Okay. Okay. Hello. No, lo que pasa es que no me había caído un grupo de teacher, entonces, pero ya. Hoy sí creo que ya estoy ahí. Ok, ¿Y pudieron tomar el screenshot de la pantalla? No. Sí. Yo ¿usted se tomarlo. Lo tomó? Ok. Sí, ahorita vamos a ver si lo armamos con ella. Ok, va. Okay. Thank you. Hello, Elisa. Jesús. Hello, Jesús. Hello. Me había salido de la página. Ah, ok. Elisa, ¿con quién estaba Elisa? Con Herbert, ¿verdad? Sí. Ok, ahorita no acepte la primera invitación que usted vea, porque solo la voy a mover para que le vuelva a caer, pero después la paso al 4, al que usted es. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok, voy a aceptar la invitación. Ahorita... Y Jesús, lo voy a transferir con Elisa, ¿ok? Jesús, acepta la invitación. Ok. Okay. Very good. At home. Home. Ese sería. ¿No? ¿Y quién creó ese grupo? En el WhatsApp, cuando mandaron toda la información que la mandaron, ahí aparecía el link del grupo. Del WhatsApp. Ajá. Sí, tenemos que incorporarnos. Sí. Ajá, ahí solo se mete el link y ya no solo. Ok. Did you finish? ¿No han terminado todavía? No, teacher. Okay. Lo que pasa es que Eliseo no logró tomar el screen. Ah, ahorita le comparto para que puedan tomar el screenshot. Ahorita. Ah, sí. Va. Ahí está. Books, Eliseo. ¿Ahora? Ahorita. Ahí está, ya. Ya, okay. There you go. Okay. Thank you. Bye.
Hello. ¿Lo lograron terminar? Teacher, yo no le escucho nada, Jesús. Ah. No se le escucha nada. Hey, quiero ver si al escribirle. Que usted me iba a mandar con Herbert, creo. Ok, hola. Solo por el chat, yo creo que no puede verlo tampoco. Bueno, si no, la voy a transferir con alguien más, ¿ok? Está bien. Para que pueda trabajar. Okay. Ahorita la... Hello, Herbert. Se me está, está lloviendo recio, teacher, aquí donde yo vivo. Ajá. Por rato la señal. Sí, sí, no hay ningún problema ahorita con el internet y con la lluvia, así que pasa, así que no hay ningún problema. Ahorita lo transfiero a algún grupo, ¿ok? Va, perfecto. Ahí está, acepta la invitación. Hola, Jesús. ¿Puede oírme? Ah, ok, ok. Sí me escucha, Jesús. Ok. Solo que yo no lo puedo escuchar, entonces. Ok, ok. Usted no estuvo al principio de la clase, ¿verdad? No estuvo. Ah, ok, ok. Entonces tal vez le puedo explicar rapidito el tema para que, aunque no me pueda escuchar, pero más o menos le voy a explicar para que no esté tan perdido. Ok, ¿se acuerda que aquí lo voy a compartir mi pantalla rapidito? Ok, creo que ya la puede ver. Ok, Jesús, simplemente lo que vamos a hacer ahí con el chat, acuérdense que la forma afirmativa del verb to be es, por ejemplo, is he a doctor? Por ejemplo, is he a doctor, ok? Es la forma afirmativa, is he a doctor? Entonces, para crear preguntas, lo único que vamos a hacer es invertir el verbo to be. En lugar de ir después del subject, va a ir antes. Por ejemplo, is he a doctor? Es lo único que vamos a hacer. Y vamos a formular preguntas en el verbo to be. Eso sería todo. Y por ejemplo aquí, si usted ve, is she a manager? Yo contesto, yes, si es que sí, con el subject, she, y luego el verbo to be, que corresponde al subject. Y si es no, pongo no, coma, el subject es she, y luego, is not, or isn't, ok, la contracción. Por ejemplo, si aquí fuera, is he a supervisor? Yo contesto, yes, he is, o no, he isn't. O por ejemplo aquí, are they service providers? Contesto, yes, they are, or no, they aren't, ok. Prácticamente solo vamos a invertir el verbo to be para crear preguntas. Y le vamos a contestar de forma yes or no, con el sujeto, y luego con el verbo to be. Eso sería todo, ¿ok? ¿Alguna pregunta? La puede poner en el chat. ¿Ok?
¿Ok? ¿Ninguna pregunta? Ok. Ok. ¿Qué pregunta tiene? Ok. Ahí te puede tomar el screenshot porque ya casi vamos a regresar, ¿ok? Toma el screenshot y ya casi vamos a regresar, lo podemos hacer todos juntos, ¿ok? Very good. Okay, did you finish? Finish. Okay, okay. Vemos los demás. Just give me a moment, ¿ok? Okay, creo que ya todos casi regresan. Teacher, una pregunta. Yo quise revisar el video de la sesión de ayer, pero cuando entré a la plataforma me aparecía la misma sesión, pero de otro grupo, no la nuestra. Ah, sí, lo que pasa es que ya están como predeterminados, que les van a aparecer otros videos de otras personas, ¿ok? Ya si quieren verlos de nosotros, creo que les dieron como un link de YouTube que ustedes pueden ver la sesión de ayer. Entonces, y si no, cualquier cosa, yo se los comparto otro ratito, el de ayer, y mañana les comparto el de ahora. Ok, gracias, teacher. Ok, ok. Gracias. Yo tengo otra pregunta. Ajá. Tell me, Felix. Yo hice la tarea, pero ¿cómo sé que se envió? Porque le di enviar y no me fijé que... Solo me apareció un chequecito así. Ajá, entonces si le aparece el cheque es porque ya se envió. Teacher, y en mi caso de que no puedo entrar a la plataforma, me escribieron y me preguntaron que en cuál correo me había creado la contraseña, algo así. Les expliqué lo que había pasado, pero no me ayudaron ya en nada, no le he hecho la tarea. Ah, ok, bueno, déjeme confirmar eso mañana porque ahorita ya no hay nadie ahí y voy a presionar para que le puedan arreglar, a solucionar eso lo más pronto posible. Okay, gracias. Ok, all right, so... Let's do the practice right now. Let me share my screen. Okay. Okay, let's see. Let's go with Adrian. Can you do number one? I am Larry. Uh-huh. What is the question? La pregunta es, I am late. Sería así, el orden. Sería, I am late. Sí, correcto, I am late. Es afirmativo. Acuérdense que el verbo to be tiene que ir al frente. Am I. Ajá. Sería como, perdón, entonces ahí sí, écheme la mano para ver. Ajá, sería, el verbo to be tendría que ir al frente. Sí, por eso, sería I am, así. Ajá, pero si te está diciendo I am late, esa es de forma afirmativa. En todo caso, si hiciera la inversión sería... Am I late? Oh, ya, yeah, ok. Si quisiera, ok, ya. Yeah. Uh-huh. Very good. Yeah. Thank you, Adrián. Ok, José Gómez, okay. Number two. Yes. Are you at home now? Are you at home now? Very good, nice. Ok, Ana Marisol, number three. Are you a dancer? Are you a dancer? Very good. Claudia Castaneda. Number four. Hello. No, aquí estoy. Okay, uh-huh. Hello. Number four. Sería, okay. Am I a layer? Number four.
No, sería el 4. Ajá. Sería, excuse me. No, I am, no, sería. Is Tom a truck driver? Is Tom a truck driver? Thank you very much, Claudia. Yes, that okay. is correct. Okay, nice. Okay, Elisa Sandoval. Elisa or Wilfredo? Are Ann and Max American? Okay, very good. Nice, very good. Okay. Luis. Next one. Hello. Or Manuel. Yes. Uh-huh. Are they engineering? Are there esa palabra, perdón? Are there engineers? Engineers. Uh-huh. Okay. Are they engineers? Gracias. Very good. Okay. Nice. Georgina. Next one. Mire que en esas tengo mi duda. Okay. Bueno, como le escribimos es, is new the student? Is? New the student? Al revés, no. Is? Is the student new? Is the student new? Okay. Very okay. good. Nice. Good job. And the last one, Herbert. Sería, is a pilot Brady's father? Sería, is? Is Brian father a pilot? Father a pilot. Uh-huh. Very good. Yes, así sería. Very good job. Okay. Ya ahora que todos tienen las preguntas, ahora les voy a poner en otros grupos y ahora se van a hacer las preguntas uno con otro, ya sea las pueden responder de forma afirmativa o de forma negativa, okay? Les voy a dar 2 minutos y luego les voy a cambiar a otro grupo, okay? Así vamos a estar. Para que puedan tal vez practicar con todos. Bueno, tal vez no con todos, pero por lo menos unos 2 o 3. ¿Ok? Very good. Ok. ¿Está? Ok, acepten la invitación. Les voy a dar 2 minutos. Se pueden hacer las preguntas. Hello, Wilfredo. Okay. American? No, the Arab. They are? Yes, they are. No, they aren't. They are
chapines. Salvadorians. Okay. Are they engineers? Yes, they are. Serían, ¿verdad? Esas son. Yes. Okay. Did you finish? Sí, ya está empezando. Okay. Ya lo hicimos. Tanta cosa. De nuevo. Okay, welcome back. Did you finish, Cristina? Hello? Did you finish? Yes? Yes. Oh. Yes. All right, all right. Good job. ¿Tené apagado? Hola? Hello? Me tocó con la chupa. Ay, perdón. Okay, welcome back. Okay. Thank you, thank you. Okay. Ahora le voy a poner con una persona más, okay? Para que puedan hacer de nuevo las preguntas. Very good. Okay, está bien. Good job. Okay, accept the invitation. Adrián, ¿le cayó la invitación? Hello, Adrián. Oh, there you go. ¿O tiene un número para mandárselo? Sí, teacher, ¿será que me puede compartir las preguntas? Y que no la... Pero están de forma desordenada. Ahorita. Ahorita está, ahí está. Okay. Okay, you're welcome. Ahora, Herbert. Yes. Okay. Okay. Bueno. La primera sería, I am latte. Hello. Hello, did you finish? No. Oh. No, no. No problem. Ay, aquí estoy. Ya. Okay. Okay. José? Yes. Did you finish? Yeah, we finished. Okay. Wait. Tengo problemas con mi video, fíjese, teacher, porque yo trabajo desde la máquina, desde la laptop. Entonces yo, pues el video está activado, pero no me lo refleja y nadie me mira. Ajá, no se puede ver, está oscura la pantalla.
qué? Porque yo hice pruebas afuera aquí del Zoom y sí, la cámara me trabaja bien. Son a veces errores del internet, así que no hay problema. Okay. Okay. T-shirt. Uh-huh. Tell me. What is your name? Mario. My name is Mario. Mario. Mm-hmm. Okay, thanks. Thank you. Okay. So, did you finish making the questions? Do we understand yes, no questions? Yes? Yes. Okay, this is very simple, okay? So don't worry, okay? Right now, I'm going to take lists right now. Again, remember, if you listen to your name, just say present, okay? Adrián? La first question is, am I later? No, Adrián, estoy tomando lista ahorita. Ah, perdón, presente. Okay, okay, thank you. Adrián, okay. Ana Marisol. Present. Good. Claudia Carolina. Present. Cristina. Present. Edwin. Present. Elisa. Present. Félix. Present. Georgina. Present. Henry. Present. Herbert. Present. Javier. Present, teacher. Jesús Antonio. Present, teacher. Oh, okay. Jose. Present. Luis David. Okay, Luis. Present. Okay, Manuel. Present, teacher. Marlene. Present. Verónica. Present. Wilfredo. Present. And Yesenia. Present. Okay, very good. All right. So do we understand yes, no questions? Yes? It's very simple, right? Yes. Es bien fácil, okay? Very good. All right. So right now, we're going to do the book practice, okay? Vamos a ocupar el student book. No sé si todos lograron descargarlo. Yes. Okay, okay. Entonces, bueno, la primera actividad va a ser en parejas. I'm going to show you right now. Okay. Teacher, yo ayer no estuve, no sé de dónde poderlo descargar. Se mandó al grupo de WhatsApp, pero quizás no está usted todavía ahí. No, creo que no. Ah, okay. Okay, tal vez. Si pueden, ¿cómo se llama? Herbert, habemos varios teachers que no estamos en el grupo de WhatsApp, creo yo. Sí, los que no están en el grupo de WhatsApp, solo por cualquier cosa, si quieren me pueden mandar sus correos, y por correo les puedo hacer mandar el link del WhatsApp, y así solo le dan clic y automáticamente los va a ingresar al grupo. Perfecto, lo mando. ¿Te lo mandamos al final o en este momento? Sí, creo que mejor al final, así lo hago de un solo, vale. No se me olvide. Vale. Okay. Ok, very good. All right, so ahorita les voy a compartir como pantalla para explicarles qué es lo que vamos a hacer y luego lo vamos a poder hacer en grupo, porque es una conversación parecida a la de ayer, ¿ok? ¿Lista? Y los que no tienen libro también le pueden tomar el screenshot por cualquier cosa. Aquí está. ¿Ya pueden ver la pantalla? Yes. 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 Ok, la primera que vamos a hacer es con su pareja, van a preguntarle, por ejemplo, digamos que Adrián, estoy trabajando con Adrián y yo le pregunto, Adrián, perdón, what is your name? My name is Adrián Díaz. Ok, where do you work? Where do you work? The managers. Ok, I work, se dice, I work.
I work, manage. I work in, y da el nombre de la compañía. Ok. Ah, el nombre de la compañía. Ok. Y what do you do in the company? Eso es. Companies. Ajá, ahí responde como I am a dentist, I am a manager. Ok, I'm the manager. Oh, ok, very good. Bueno. Ok, y así. Y luego, después de que hayan practicado eso, van a tener esta conversación de Ana y Carlos. Y después van a tener, por ejemplo, esta, que son un yes, no question. Por ejemplo, is Miss Diana Aguilar the manager of the company? Después de haber leído esto, van a poder contestarla si es yes or no. Y de ahí, are Ana and Carlos supervisors? La van a poder haber contestado como yes y no. Para eso vamos a tener, bueno, para los que no tienen el libro, ahorita pueden tomar screenshot. Teacher, ¿en qué página está? Es la página 13, la que vamos a completar ahorita. O sea, vamos a practicar empezando por donde está Ana, luego Carlos, ok, arriba. Aquí arriba, donde dice, what is your name? Where do you work? Okay. Y what are you doing in the company? Por ejemplo, si me preguntan a mí, what is your name? My name is Mario. Where do you work? I work in a foundation. Okay, trabajo en una foundation. Y luego, what do you do in the company? I am a teacher. Okay. Así. Y luego van a practicar eso y luego van a completar basado en la conversación este yes no question. Okay. Sería todo. All right. Ahorita lo voy a dividir igual otra vez en parejas, los voy a volver a cambiar para que puedan, para que tengan la oportunidad de trabajar con todos sus compañeros, ok. Very good, para eso vamos a tener 10 minutos, ok. Así que acepten la invitación. Hello, Marlene. Luis. Hello, Luis. Las primeras dos preguntas y posterior, sí. Y posterior usted me contesta en inglés y yo, usted después me hace las preguntas a mí en inglés y yo respondo en inglés. Ok. ¿Listen? ¿Elisa, listen? Oh. ¿Lista? No. Sí, sí. Yes. Okay. ¿Comienza usted o comienzo yo? Bueno, primero. No, comience. Okay, uh-huh. Perfecto. Okay. What is your name? Where we are? No. No. My. No, porque ahí le estoy preguntando, Elisa. Va, vamos a aprender, no se preocupe. Si quiere, Javier, Javier, podemos hacerla entre nosotros y ya para que Elisa vea cómo es. Ah, ok. Si quiere, dame las preguntas, Javier. Ok, teacher. Uh-huh. ¿Listen? Okay. What is your name? Okay, my name is Mario. Where do you work? I work in inglés corporativo. Okay. Son esas dos preguntas, son, ¿verdad, teacher? La tercera que dice, what do you do in the company? Okay. What do you do at the company? I am a teacher. Okay. Ajá. Ahora me toca a mí. What is your name? My name is Javier. Okay. Where do you work? I am Gore in the managers. No, in the el, no. Ahí tiene que darle el nombre de la empresa. Empresa. Mm-hmm. Okay. I am Gore in the caja de crédito de Huayua. Okay, okay. Y ahí después dice, what do you do in the company? I am a manager. I am a manager, okay. Very good. Very good. Así. Entonces eso es lo que tienen que hacer, Elisa. Ah, okay. Mm-hmm. Okay. Okay. ¿Lista, Elisa?
Yes. ¿Pregunte? Sí. Ok. What is your name? My name is Elisa. Okay. Where do you work? ¿Es donde trabaja usted? Ok. Lido. Empresa Lido. I work in Lido. Company. I work in Lido. Oh. ¿Cómo? Así. I work in Lido. Ajá. Lido. Okay. Okay. What do you do at the company? Es como, ¿qué hace usted en la compañía? Ok. Elisa. Oficio varios. Ok. I am. Así, ¿verdad, teacher? Ajá, I am. I am work in the office. Oficio varios, no sé. I do a lot of things. I do a lot. Okay, very good. Okay, bravo. Estamos bien, Elisa. Vale. Ahora vamos a intercambiar y me va a preguntar usted a mí, ¿le parece? Ok. Hello, Luis. Teacher. Ah, ok. Luis, ya regresó. Lo voy a poner en un grupo, ¿ok? Vaya, está bien, me parece. Ok, ahí le va a llegar la invitación. Ahí está, gracias. Bye. En metalía. Sí. Sí, es chivo. ¿A cuánto le queda la play? A 20 minutos. Hello, did you finish? Yes. Yes. Okay. All right. That's all. Okay, very good, okay. Ya solo unos 2 minutos más, porque algunos no han terminado todavía, pero dos minutos más. Ok. Thank you. A body's relative mass or the quantity contained by something. Dice, ¿are Ana and Carlos supervisor? No. Eso podría ser weight. They are not, sería. Sí. Uh-huh. They are not. Sí. ¿Are Ana and Carlos supervisor? No, they uh-huh. are not. Ok. ¿Sería they? They are not. Sí, I think it's ahora correcto. Yes. Okay. Solo esa sería. Good job. Yes. Did you finish? Yes. Okay. Vamos por la G. The amount of money required. Bueno, puede leer. Okay, welcome back, everyone. Everyone is going to start. Okay, thank you very much. Was it difficult? No? No. It's not easy, right? It was very good. So we're going to share right now the answers, okay? Tal vez no todos van a poder participar, okay? But, no faltaba. Okay, so let's check. Okay, can you see my screen? Yes? Yes. Okay. Yes. Let me choose a person, okay? Let me see. Let's do with Ana. Hello, Ana. Hello. Okay, Ana.
What is your name? Hello, my name is Anna. Okay, where do you work? I work in a hotel. Okay, very good. And what do you do at the company or at the hotel? I am a receptionist. I am a receptionist. Very good. Nice, Anna. Okay, Anna, choose another person. Okay. Tell me a name of a person, Anna. Jose Gomez. Okay, so now, Anna, you are going to do the questions, and Jose is going to respond. Okay. Okay. Okay, Jose. Jose, okay. What is your name? A promise to repair, replace something within a period of time. Yep. Where do you work? I work for a very environmental corp. Okay. What do you do at the company? I'm a salesperson. Nice, very good. Okay, Jose, choose another person. Let me see. Yesenia Avalos. Okay, Yesenia Avalos. So in this case, Jose, do the questions to Yesenia. All right. Okay, Jose. Are you ready, Yesenia? Yeah. Okay, what is your name? My name is Yesenia. Where do you work? I work in the Caja de Crédito de Huayua. What do you do at the company? I am a business executive. Nice, very good. Okay, nice. All right. Now I have I'm going to choose Javier and Veronica. Vaya, ¿quién va a preguntar primero, Javier o yo? Yo le voy a preguntar a usted, pero ¿qué le parece? Okay. Hay que ser caballeroso. Ay, listen, qué malo. Okay. ¿Dices, Vero? Okay. Yes. Okay. Oh. What's your name? My name is Veronica. Where do you work? Teleperformance. What do you do at the company? Incorporation analyst. Congratulations. Okay, very good. Okay, very good. And now, Veronica, do the questions to Javier. Okay, what's your name? My name is Javier. Where do you work? I am working in the Caja de Crédito de Huayua. What do you do in the company? I am a manager. Okay. Okay, very good, nice. Okay, veo que no les ha costado nada. So now, Marlene and Jesus. Marlene and Jesus, but now you're going to do this conversation, okay? Marlene, okay. You're going to be Anna, and Jesus, you're going to be Carlos. Okay. Hello, I am Anna Trujillo. Hello. Hello. I think Jesus is having problems with his microphone. Then probably Leonardo. No, Eliseo, I'm sorry. Not Leonardo, Eliseo, I'm sorry. Hi. Hello. Hello, I am Anna Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is he Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good. Nice, good job. Okay, so now Luis Calero and Yesenia Avalos. Okay. Okay, Luis. What is your name?
My name is Luis. Where do you work? I work in Distribuidora Cuscatlán. Okay, no veo la última pregunta. What do you do at the company? Thanks. What do you do at the company? I do IT support. Okay, good. Okay, thanks. I guess this is all. Okay, yes, that is all. Very good. Nice. Okay, then Georgina and Wilfredo, you're going to do this conversation. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good. And two more persons, Felix and Adrian. This one. My question, your answer? No, this one, the conversation, Adrian. Okay. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hey. Hi, Ana. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she is the Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good, very good. Okay, so now let's go with the next one. Manuel, based on the conversation that we have here, is Ms. Diana Aguilar the manager of the company? No, she isn't. Are you sure? She is Mr. Diana Aguilar, is the manager of the company. Okay, look at this. Nice to meet you. Excuse me. Is she Ms. Diana Andrade? No, she isn't. She is Ms. Diana Aguilar. She is the manager of the company. So is Ms. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. Yes, she is. Very good. Yes, she is. Thank you, Manuel. Very good. Nice, you guys. Okay. And then Herbert. Yes. Okay. Are Ana and Carlos supervisors? Carlos and Diana. No, I do not. No, they are not. Or not. Mm-hmm. No, they are not. Very good. Not. Okay. Nice. Very good, Herbert. Now we're going to do this exercise, okay? In this case, you're going to complete here with the verb to be, okay? You're going to complete the question and then the answer, okay? Then you're going to do a little conversation, okay? And that's it, okay? Igual, lo voy a transferir en el grupo y hoy sí lo voy a poner a trabajar con la misma pareja que trabajaron anteriormente, okay? So accept the groups. We're going to have 10 minutes for this. Teacher, uh-huh. No te screen. No tome captura de pantalla. Oh. Okay, screenshot. There you go. Screenshots. Mm-hmm. Okay, and then here we go for the other one. Okay. All right, so I'm going to stop sharing, accept the invitation. Hello? Hello, Marlene. Yesenia? Hello?
Hello, Marlene, I think you got stuck. She's, pero sería no, she is not she Jessica Linda, así no. No, es que Linda, no, es que está preguntando, ella es Jessica, no, ella no es. Ella es Linda. Ah. So that would be no, she is not. She's Linda. Is she Jessica? No, she's not. She's Linda. That's it. Entonces sería no, she is not. She's Jessica Linda. No, she is Linda. She's Linda. That's it. Okay. Uh-huh. Okay. Are you in chiquito? Your manager. Are you a manager? Very good. Yes, I am. Good. Yes, I am. Y aquí it is. Is. No, ahí sería, aquí es, number three, is. Es que la tercera. Uh-huh. Quiero ver la tercera. Is he Thomas? Hablando de. Is Thomas. Uh-huh. Es él Tomás. Is he Thomas? Y la otra sería, yes. Is Thomas? Yes. He is. He is. Well, en ese caso, como hay otra parte aquí, sería. No. No, he isn't. No, he isn't. He is. No. Jose. No, he is. He isn't. Hello? Teacher, en la 3, ayúdenos. Oh, okay. En la 3. Sería Shiva. No, he's not. He's. It's correct. Está correcta. It's correct. Sure. Bárbara Liceo. No, he's not. He's Jose. Very good. Uh-huh. Nice. Okay, thank you. En la 4 sería. Are they? Yes. They are. Are they Francisco? Yes. Okay. Is that is, yes. Excuse me, are you Jose? No, I know, I am. That Jose? Yes. No, but después de, no, I am Adrián. That. Daddy. That's nice. That's okay. Oh, that's nice. Thank you. That's okay. Where? Right over here. And are you? Where? Marlene? Right. Yes, I am. You are right over there. And are you? Okay. That's okay. Sure. That's okay. That's nice. Okay. Excuse me. Are you? Jesus,
alguna profesión. No, no. And the teacher is that's okay or that nice. Es como, ah, qué bien. Como está bien, ¿eh? Como qué chido. Yeah. Yes. Uh-huh. Okay, entonces es, excuse me, are you Carla? No, I'm not, I'm Christy. That's okay. Okay. But this, yeah. The question is, where? Como que no tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Right, over there. And are you, right over. Oh no, ahorita estoy viendo que that's, en el that's, uh-huh, van a decir el nombre de alguien, de alguna persona inventada. That's, por ejemplo, that's Alci Acosta, for example. Ush, ¿qué? ¿Qué? Or that's Bad Bunny, whatever you want to say. That's. Ajá, nosotros tenemos que poner we are, bro. Okay. We are. Sorry, le di un error ahí donde dice that's. Tienen que decir el nombre de una persona. O sea, pueden ocupar. Uh-huh. Tienen que decir como that's, I don't know, if you want to say that's Bad Bunny, that's Alci Acosta, whatever you want to say. Está bueno. Ah, okay. Thank you. No, that's the Camilo Sesto. Uh-huh. Whatever name, okay, it's good. Okay. That is. Hello, did you finish? No. Una duda con este that's. Ah, that's. Aquí puede ser un nombre inventado, por ejemplo. Excuse me, are you Francisco? No, I'm not. I'm Felix. Y ahí pueden decir, oh, that's, I don't know, Marlene, that's Marisol, right over there. ¿Pero then, qué significaría? Como ahí está Marlene. That's. Ah, uh-huh. Otro, no. O sea, es como agrega otra persona. Ajá, como ahí está Marlene o. O sea, que el that es ahí está. Ajá, ahí está. That's. O esa es. Esa es. Ah, va, viste que te dije. Ajá. Sí, pero no. Ahí sí me perdí. Good. Bueno, le vamos a copiar el nombre. Okay, that's it. Very good. Yes, I am. Así sería, ¿verdad? Yes. Okay, thanks. Okay, hello. Okay, welcome back, everybody. We're just going to do a little practice, and we're almost finished. Ya solo en 10 minutos, we finish our class. Okay. I'm going to share my screen right now with you guys. Okay, can you see it? Yes. Yes. Okay. Yes. Very good. Let's do the first one. Okay. Let me see. Somebody that haven't. Javier. Javier, are you there? Oh, hola. Okay, Javier. Is she Jessica? No. Uh-huh. No, she's not. Uh-huh. She's Linda. She's Linda. Very good. Javier, give me a name of another person.
Yesenia. Okay, Yesenia, number two. Am I a manager? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Okay, Yesenia, give me a name of another person. Jose. Jose, okay. Is he Thomas? No, he's not. He is Jose. Very good. So, Jose, choose another person. Yesenia. Okay. Four. Number four. Okay. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Very good. Okay. Yesenia, choose another person. Christina. Okay, Christina. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. We are Maria and Camila. Very good. Nice. Okay. And this one, aquí se lo dejo a voluntariado, okay? ¿Quién quiere hacer la conversación, okay? De los grupos que estuvieron juntos. Teacher, no sabemos qué va después del that's. ¿Qué quiere decir? Oh, that's, aquí pueden poner that's y el nombre de alguien, como por ejemplo, esa es fulanita o ese es fulanito. Ok. Ajá, va el nombre de alguien. Ok. Bueno, creo que no hay voluntarios. Voy a ver los grupos que estaban, porque creo que en grupos sí lo terminaron. Voy a poner a quiero ver quién. Claudia. Y que los que estuvieron con Claudia. Hello. Hola. Claudia. Adrián estuvo al principio. Ok, so Adrián y Claudia. Ok. ¿Cuál sería la que vamos a? Esta, la conversación. Excuse me. Excuse me, are you Carlos? Adrián. Hello. Perdón, perdón. No, I am not. I am Adrián. That's Daddy Yankee. Okay. Excellent. Where? Right over there. And you? Yes, I am. Okay. Yes, I am. Okay, very good. Nice. Okay. And one more person, maybe Marisol, Ana Marisol. And who was working with Ana Marisol? Hello? Javier. Okay, Javier and Ana Marisol. Go ahead. Okay. Okay. Excuse me, are you Maria? No, I am not. I am Ana. Singer, probably. Okay, that's a singer. Where? Right over there. And are you a doctor? I don't. I am managers. Okay. No, I'm not. I am a manager. Very good. They changed it a little bit, but very good. Okay. So do we understand? Yes. Everything clear in the yes, no questions? Are there any questions? ¿Hay alguna pregunta o duda acerca del yes, no questions? No. No, okay, so let's see. No. Thank you very much. Luis, what did you learn today? Hola. Buenas noches. Good night. Hoy he aprendido a hacer las preguntas con los verbos. Yes, no questions. Okay. Yes, no question. Quiero ver. Honestamente. Y el yo soy y tú eres. El yo soy y tú eres también. Okay. Okay, very good. Nice. Okay. Verónica, what did you learn today?
He aprendido a contestar las preguntas, yes, no, okay. Los answers. ¿Qué decir no? ¿Qué más? Quiero ver. No. Okay, very good. Yesenia, what did you learn today? The name of the teacher. Okay, my name. Okay, very good. Okay. No. The yes, no questions. Okay, yes, no questions. Very good. Okay, let's see. Cristina, can you do a yes, no question? Hello, Cristina. Hello. Uh-huh. Can you do a yes, no question? Yes. Uh-huh. Short answer? Uh-huh. No, no, pero me puede decir una yes, no question. Ah, okay. Uh-huh. Like an example, yes. Yes, she is. No, it, yes, no question sería, is she? Is she doctor? Uh-huh. She a doctor? And you say, mm-hmm. Yes, she is, or no, she isn't. Very good. Okay, very good. Felix, can you do a yes, no question? Is he a supervisor? Okay, very good. Claudia, can you do a yes, no question? Is he, or are you college? Okay, are you a student from college? Okay. Yes. Yes. Okay. Uh-huh. Very good. Y antes de, bueno, eso sería todo. Pero antes de terminar, una última vez voy a pasar lista. Remember to say present. Claudia. Present. Cristina. Present. Edwin. Present. Okay. Elisa. Elisa. Felix. Present. Georgina. Present. Okay. Herbert. Javier. Present. Yeah. Okay. Jesus. Present. Jose. Present. Luis. Present, perdón. Marlon, I'm sorry. Lo que pasa es que siempre tengo que desconectar la bocina para hablar. Oh, okay. Manuel. Present. Marlene. Present. Verónica. Present. Wilfredo. Present. Yesenia. Present. Adrián. Present. Ana. Present. Okay, very good, okay. Así que si, if you don't have no more questions, okay, no olviden completar su tarea. Si pueden hacerla ahora porque tienen todo fresquito. Si no, pues, vamos a tardar mañana en la mañana, okay? Y nada más, tal vez pedirle, quiero ver a dónde está. Ana, si se puede quedar un ratito, okay? Después de la clase. Teacher. Ajá. Okay. Le compartimos los correos para que nos mande el enlace del grupo de WhatsApp, sí, ahorita, por favor. Ahorita los que no tienen, mándenme su correo y les voy a dar el forward al, para que... Se lo mandamos por chat, perdón. Ahorita, ajá, por chat. Ok. Y los demás, eso sería todo. Good night. Okay. I will be seeing you tomorrow. Take care. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Good night. Good night. Okay, Javier Jose. Permítame, Ana. Okay. Hola, Ana. ¿Qué tal? Hola, teacher Mario. Bien.
Ok. nada más, bueno, le pedí a esta como sesión para ver cómo, bueno, si tiene algún comentario acerca de la clase, y de ahí lo otro también para preguntarle que si usted ha tenido como, ya ha practicado inglés anteriormente, ha estado en clases. Sí, ya he estado en clase en una academia, okay. Estuve al intermedio uno. Ah, ok, ok. Sí. Bueno, las clases me parecen muy interesantes, para practicar más que todo. Solamente tenía una pequeña duda con lo de las tareas. Ajá. Ahora me metí a la plataforma al mediodía. Ajá. Sí, al mediodía. En la sesión 1 hay, creo, 5 tareas y creo, no me recuerdo cuántos videos. Pero la última no la terminé porque no sabía si todas esas tenía que enviar o solo una. Sí, de hecho solo era la tarea 1, o sea, porque está un video y está tarea 1. El video sí. No es necesario que lo vea, si usted comprendió el tema, okay. Solo la hace y eso es todo. Y ahí la tarea 2, pero en este caso si ya la hizo, pues sí, ya adelantó. Que, sí, envié 4 y entonces después me acordé que no sabía si solo una era o todas las de la sesión, entonces sí envié 4 tareas. Ah, ok, bueno, en ese caso no hay ningún problema, o sea, si las hizo y le salieron bien, no hay ningún problema, y lo más probable es que sí, porque así como usted dice que ha sido intermedio, entonces esto como es bien básico, no creo que, sí. Que estas tareas okay. Le cuesten mucho. Sí, listo. Ajá, sí, entonces... ahorita sí, solamente eso tenía dudas con las tareas. Sí, en ese caso no hay ningún problema, solo, o sea, cada día tiene su tarea, entonces nada más la completan y automáticamente nosotros recibimos la calificación y ya vamos conformando su cuadro de notas. O sea, de hecho, okay. O sea, lo que les sugiero es que ustedes la hagan el día que es para que no se complique y no sí. Se acumule, porque a veces ya después cuando se acumula uno las hace la carrera y no le salen bien. Sí, correcto. Pero sí, si no tendrían entonces... los viernes para poderlo hacer, no hay ningún problema. Ok, bueno, entonces sí, solo estoy pendiente con una. Ah, ok, no hay ningún problema, sí, entonces, listo. Marisol, si no tiene ninguna otra pregunta o otra duda, entonces eso sería todo. Que pase muy buenas noches. Bueno, gracias, teacher. Okay. Hasta luego. Good night. Good night. Hasta luego. Hello, I'm just going to make a little review about what we saw today. It was class number 2 of actually it's basic course. So, well, the agenda for today was the warm up with occupations. Then we review yes, no questions and how to respond them, okay, with short answers. Then we did a short answer activity. We completed the book. And then we have a little summary or the wrap up of the class of what we have learned. Here, the first activity that we discussed was to look at the pictures. Then students had to unscramble the names and go over pronunciation. For example, this one, teacher. Next one, doctor. Next one, secretary. Next one, engineer, accountant. And then the last one, supervisors. Okay, we completed with that the first activity. And then for activity number 2, we went with yes, no question, the structure, okay? The students or the participants listen to the explanation. Then they look at the structure. Then they started creating, asking questions, creating their own questions, and then answering those type of questions. Here we have some little examples about it. We have the structure with the verb to be, like for example, am I a student? In this case, with the difference, with the affirmative is that we only invert the verb to be at the beginning so we can make a question. And then we have the little question mark, okay? Never forget to add the question mark when you're doing a question. And then we have for the subjects, you, we, they, we use are at the beginning and then the complement with the question mark. And then we have is for he, she, and it, and then the complement there, okay? Then we learn how to respond them in a short answers
We did the affirmative form and the negative form. In this case, we also showed the different negative forms where which they can answer. Then they responded some specific questions that we did. Okay. Some specific questions about. Then they responded in groups, different questions that we had it here, elaborated for them. Most of them in the break rooms, they did pretty well. They were answering and responding, giving affirmative sentence. So it was pretty nice. Then what they had to do is organize the sentence because the structure was not correct. Then after that, they were divided in groups to be able to do the questions. They were in pairs. Actually, they made the questions to like two or three different students or classmates so they can practice. Then we completed the worksheets in the break rooms. We completed page 9, that it was the unscramble, the occupations of this. Then we went to activity number 2, I'm sorry, 13. Page 13 of the student book, then page 14. Then we went over the answers. We did a wrap up to close and a little review about what we have done in class. The participants were very proactive and participating and, throughout the whole class. And here we have the little a reminder of the pages we saw that we're sharing right now. Like for example, we first started in the break rooms making this student book exercise, asking questions like, what is your name? Where do you work? And what do you do at the company? Then they practice the conversation with their pairs, and based on the conversation, they responded this to yes, no questions. And finally, they had here the yes, no question form, the form for the answers. And then they were able to respond some yes, no questions, either affirmative or negative, depending on what the question form said. Then they created their own conversation, practiced it with their classmates. Okay, I think, the topic was very clear for them. Remember, if you have any other questions regarding this topic, you can either contact us in our emails, okay? Thank you very much. Bye-bye.